Bueno, eskerrik asko etortziaren. Aurten mundu mailan mugimendu feministak deitutako grebak emakume guztioi dei egiten digu martxoaren 8an sistemari planto eta kaleak har ditzagun. Zer gertatuko litzateke emakume guztiok grebaiko bagendun bailanien eta etxien? Zer gertatuko litzateke zaintza lanak albo batera utziko bagenitu? Ba hoxe da greba feminista honekin irudikatu nahi dugune. Emakumeok esparru produktiboan eta reproduktiboan egiten dugun ekarpenik gabe munduak ezurkela funtzionako. Mezu politiko garbia du greba honek. Sistema kapitalista, arrazista eta heteropatriarkal honetan emakumeen diskriminazioa egiturazkoa denez, sistema bera da auzitan jarri behar duguna eta irauli behar duguna. Azalean geratzen diren errezeta politikoki zuzenak ez baitira nolanekoak. Enplegutik haratago joan nahi du greba feminista honek beraz. Ez da ohiko lan greba bat, ez edukia, ez diseinuan. Deialdi berritzailea da lan guztietan aitortzaren bidean eta sindikalismoak mugimendu feministarekin egin beharreko aliantza sendotze aldera. Borroka guztiak elkar lotuta joan behar dira. Ez dago klase borrokarik emakumeen askapenik gabe. Eta enpleguaren alorrean ere badaude arrazoiak emakumeok grebaiteko. Langabezia eta saltuak, prekarietatea, diskriminazioak, soldata arrakala. Gure sindikatua egunero ari da lanean emakumeen lan eta bizi baldintzak hobetzeko. Eta egun honek aukera paregabea emango digu sektore feminizatuetan emakumeen antolakuntza eta borrokarekin jarraitzeko. Las mujeres que aquí estamos somos militantes de ELA, del sector de la limpieza, de edificios y locales. Este es un sector feminizado y precarizado, y esto no es casualidad. El sector de la limpieza representa la prolongación de los trabajos reducidos al ámbito privado, que al pasar del mercado laboral formal lo hace en condiciones a la baja. El bajo rendimiento social va acompañado del bajo reconocimiento económico. Trabajar en la limpieza no tiene ningún prestigio social. Pero este es un trabajo absolutamente imprescindible en todos los centros de trabajo, por mucho que resultemos invisibles para mucha gente. Somos las que dejamos a punto oficinas, colegios, instalaciones deportivas, conservatorios, euskalteguis. Sin nosotras nada podría funcionar. Y son también responsables de este bajo reconocimiento económico los responsables políticos de nuestros ayuntamientos. La mayoría de las trabajadoras de este sector y las que hoy estamos aquí limpiamos edificios municipales. Los ayuntamientos han decidido subcontratar el servicio de limpieza y son cada vez más los recortes que venimos sufriendo en las adjudicaciones públicas. Estos recortes suponen destrucción de empleo, reducción de jornadas y pérdida de condiciones laborales. Además de los recortes mencionados anteriormente, también existen diferencias entre unos servicios y otros. Por poner un ejemplo, una trabajadora de limpieza de edificios y locales a la que se le aplica el convenio provincial cobra 15.174 euros anuales, mientras que en la limpieza diaria, sector masculinizado, un trabajador cobra aproximadamente 28.600 euros anuales. Es decir, las mujeres de la limpieza en el convenio provincial cobran un 47% menos que un trabajador de limpieza diaria. A esto nos referimos cuando hablamos de brecha salarial. A través de la organización y lucha sindical, en ELA hemos conseguido en algún ayuntamiento de la comarca un salario de 22.203 euros anuales, muy por encima del convenio provincial, lo que demuestra que el camino es la organización y la lucha. Y en ello insistiremos ayuntamiento a ayuntamiento, centro a centro. Por si esto fuera poco, también nos encontramos con los techos de cristal dentro de estos convenios. Categorías mejor remuneradas que son ocupadas por hombres y las menos valoradas por las mujeres. Gizon eta emakumeen arteko soldata desberdintasuna arazo politiko larria da. Oinarrian sistema kapitalista eta heteropatriarkalaren antolakuntza bera eta lanen banaketa injustua daude. Beraz, ezinbestekoa da kalitatezko enpleguaren aldeko politika publikak sustatzea, emakume jasatzen dituzte prekarietate egoerei aurre egiteko, ezinbestekoa da bebai administrazioa privatizatutako zerbitzuetan edo bultzatutako azpikontratetan soldata basuagorik ez ordaintzea, eta ezinbestekoa da bebai soldata igoera handiagoak feminizatutako sektoretan balio berbera duten lanak berdin ordaindu daitezan. Emakumeon antolakuntza eta borroka ezinbestekoak dira lan eta bizi baldintza duinen alde egin eta soldata arrakala gainditzeko. Bidea, egunero borrokan ari diren emakumeak erakusten digute. Bizkaiko residentzietako emakumeak eredu paregabea izan die. Soldata arrakala beste arrazoi bat da martxoaren 8an emakumeok sistemari planto egiteko.
martxoak 8, emakumeok sistemari planto egingo diogu gutxiago kobratzen dugulako. Sexu jazarpena lantokietan ere egon badagoelako. Gure lanei balio gutxiago ematen zaielako. Prekarietatean bizi garelako. Pobreagoak garelako. Indarkeria matxistak hil egiten gaituelako. Gure gorputzen eta bizitzen jabe izan eta beldurrik gabe bizi nahi dugulako. Bizitza erdigunean jarriko duen gizarte justuago baten alde emakumeok kaleraterako gara martxoaren 8. Egun historikoa izango da elarentzat ere. Sindikalismo eraldatzailea ezinbestean feminista izan behar dela aldarrikatuko dugulako. Hau guztiagatik, elako garbitasuneko emakumeok be, martxoak 8, sistemari planto. Hauxe izan da, zehuzko duen zuen aldetu? En el caso de Durango, ¿están también subcontratados que el sistema? Sí, sí. ¿Desde cuándo? ¿O no ha puesto de Durango? ¿La limpieza de edificios y locales? Pues sí, sí. ¿Hace más de 20 años? Más de 20 años. ¿Es un contratado? Sí, es un contratado, sí. ¿Más de 20 años? 28. 28 años. 28 llevo yo en la oficina. Empezó hace 28. Sí, en casi todos los ayuntamientos de la comarca está subcontratado. Y la limpieza viaria también. ¿Quiénes no están subcontratados? Casi se va a traer. ¿Limpieza diaria en el lugar? No está subcontratado. Limpieza diaria. Claro. ¿Pero la limpieza de edificios y locales? Sí. Sí. En Berriz, la limpieza de edificios y locales, hay parte que se hace con personal directo y parte que se hace con personal subcontratado. ¿Podrías decir los datos que has dado antes? Lo has dicho que el 47% sí. De sueldos menor y es donde estamos, ¿no? 15.000. Sí, vale. La limpieza de edificios y locales se le aplica el convenio provincial y cobran 13.174 euros anuales. Mientras que la limpieza viaria, que es el sector más privilegiado, un trabajador cobra aproximadamente 28.600 euros anuales. O sea, el 47% menos cobran las del convenio provincial. Cuando se les aplica el convenio provincial puro, sí que hay ayuntamientos que hemos conseguido la equiparación o mejoras a través de pliego de condiciones, ¿no? Y ha puesto el ejemplo de un ayuntamiento que hemos conseguido los 22.203 euros anuales, que está muy por encima del convenio provincial, pero si, ¿no? Pues todavía la brecha salarial ahí existe, o sea que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. ¿A quiénes Durango ha dado equiparación y se ha conseguido? Sí, equiparaciones se están consiguiendo. En Durango, por ejemplo, estamos por encima de la equiparación. En Sornoza se ha conseguido la equiparación. En Zaldívar se ha conseguido la equiparación. En Muria, eso es de... Y luego hay otros ayuntamientos que aplican el convenio provincial. ¿Equiparación qué quiere decir? Cuando el servicio lo hacía personal directo del ayuntamiento, pues la tarde salía que se salía. ¿Perdonamos son 8 en la tarde, ¿verdad? Vale, ya tú diciendo, pues yo te vuelvo su email. Vale. O sea, aquí para el señor Orduan, su seña contrata el teco... Egongo basan, obrida. Lo que pasa es que pese al sueldo, ¿no? Las condiciones, ¿no? Y el número de trabajo se ha aumentado o el número de horas ha aumentado. Nos estamos encontrando muchos pliegos con recortes, con lo que ello supone, pues con recortes de horas. Encima estamos hablando de un sector que la mayoría de ellas tienen jornadas parciales. Si tienes una jornada parcial y además te bajan el número de horas, pues... El sueldo se queda reducido. Claro, sí, pero no tengo nada. Entonces, bueno, lo que exigimos es que está muy bien de cara al 8 de marzo que hablemos de la brecha salarial y que hay que acabar con ella, pero lo que exigimos son medidas de verdad, ¿no? Lo que he comentado, no permitir en pliegos que se paguen por debajo del convenio o incluso en los pliegos que tengan recogidas las condiciones laborales que se tienen que aplicar a estas.
a estas trabajadoras y exigimos también que los incrementos salariales en estos sectores feminizados pues sean superiores a los incrementos salariales que se aplican en otros convenios, pues para conseguir esa igualdad de sueldo para trabajos similares, ¿no? Además, siempre decimos que a igual trabajo, igual salario. Sí, eso es.